través de la espiritualidad de la Beata Imelda Lambertini. Es un testimonio que nos puede ayudar a meditar, reflexionar y crecer en el amor a Jesús y Eucaristía. ¿Qué sabemos de María Magdalena Lambertini? Nace en 1322 en Bolonia, Italia. Desde pequeña deseaba consagrar su vida a Dios, algo acostumbrado en la época. Lo que más le movía era el gran deseo de recibir la primera comunión. A los 9 años ingresa al convento y a los 10 años toma el hábito bajo el nombre de Imelda. Vivió poco y amó mucho. Llenó con amor sin medida muchos y dilatados tiempos. Fue una niña gigante, cuyo corazón no vivía sino para Dios y por Dios. Vivió poco y se santificó por medio de una caridad admirable. ¿Cómo vivió el amor incondicional a Jesús Eucaristía la Beata Imelda Lambertini? Teniendo una voluntad firme, se sentía atraída por el amor a Jesús Eucaristía. Su deseo fue hasta el final, pues lo amaba y no renunció a él. Estaba dispuesta a recompensar el amor de Dios por la entrega de su propia vida. Su capacidad receptiva, vivida en la pequeñez de su inocencia, le mantenía la mirada atenta en Dios, quien vio el deseo de su corazón de unirse a Él y de formar un solo corazón y un solo cuerpo por medio de la Eucaristía. Por eso, ella logra verlo y contemplarlo. El amor permite reposar la mirada, volver una y otra vez sobre la realidad amada. Imelda nos invita a vivir en una actitud receptiva a la acción de Dios. Su ejemplo nos pone ante el desafío de examinar nuestro deseo de Dios y si verdaderamente lo buscamos con sincero y recto corazón. Predicó la caridad y encontró la felicidad. Imelda fue fiel discípula de Cristo. Su caridad ardiente la impulsó a vivir una espiritualidad viva, que practicó en la comunidad donde aparecía a los ojos de sus hermanas como era, inocente como una paloma, mansa como una corderita, obediente y profundamente humilde. La vida espiritual tiene su raíz en la experiencia de Dios y en la madurez humana. No debemos creer que para acumular experiencia de Dios y madurez humana han de pasar muchos años. La Beata Imelda es un ejemplo claro que alcanzó la experiencia de Dios y la madurez humana a su corta edad. Su destino fue amar, y estando toda su ocupación en amar a Dios, era natural que este amor creciese en ella a cada momento, hasta el día en que su anhelado deseo se hiciera realidad. Fue tal el incendio que le comunicó su bien querido el día de su primera comunión, que sin articular palabra dejó de vivir entre los seres humanos y se fue a habitar aquellas felices regiones donde el amor está unido al gozo y el gozo aumenta el amor, y ambos constituyen la felicidad. En conclusión, podemos decir que la Beata Imelda Lambertini nos invita a crecer en este deseo de amar la Sagrada Eucaristía, de acercarnos como ella lo deseaba, con este amor incondicional a Jesús.
Este amor, recibido en la Sagrada Eucaristía, es un amor que se desborda en el corazón. Y este amor nos lleva a una entrega verdadera de la caridad, a un servicio a los hermanos, a la comunidad, en el trabajo, en la familia. Cuando verdaderamente descubrimos, vivimos y gozamos este amor en la Eucaristía, nuestra vida es un signo para los demás.